el sábado próximo pasado, en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines, Sutiaga, se desarrolló el Congreso Provincial del Partido Justicialista, autorizando la constitución de frentes y alianzas de cara a los distintos procesos electorales que sucederán en el curso del presente año. Además, se elaboró un comunicado criticando la gestión del gobernador Cornejo y reclamando que el oficialismo provincial solamente ha hablado de candidatos y elecciones durante estos últimos 15 días. Participaron de la actividad junto al diputado nacional y presidente del PJ, Guillermo Carmona, los intendentes de San Martín, Jorge Jiménez, de Tunuyán, Martín Aveiro, de Maipú, Alejandro Bermejo, de La Valle, Roberto Riggi, y de San Rafael, Emir Félix. Con el propósito de elevar aún más el ánimo de los presentes, Carmona se refirió de esta manera. Hoy han contribuido ustedes a dar un paso fundamental, el paso de apertura hacia otras fuerzas políticas con las que vamos a constituir el frente político y electoral este año. La invitación también, no solamente a fuerzas partidarias, también a organizaciones sociales, a las organizaciones gremiales, a los distintos sectores representativos de los movimientos sociales y de la sociedad en general, para que se sumen a nuestra propuesta. Esto es lo que vamos a hacer. Les anticipo que antes del fin de mes vamos a tener una convocatoria a los equipos político-técnicos del Partido Justicialista y vamos a avanzar en el diseño de un plan estratégico desde el peronismo para que Mendoza salga de esta crisis profundísima que estamos viviendo.